Catorzena pregunta al presidente de la Generalitat sobre la situación política, formulada por la señora Inés Arrimadas, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿en qué fecha los funcionarios catalanes van a recuperar la paga extra del 2012 entera, la paga del 2013 y la del 2014? Muchas gracias. Gracias, señora Arrimadas. Responde el presidente de la Generalitat. Efectivamente, señora Arrimadas, es una pregunta específica para la consellera Borràs, que le podrá decir lo mismo que yo le diré. Están negociaciones con la mesa y, por tanto, cuando se arriben a acords, se podrá calendarizar exactamente el retorno del que es un compromiso irrenunciable de este gobierno. Gracias, presidente. Té la palabra la señora Arrimadas. Cuando le sacamos de la independencia, es que usted no tiene ni idea, señor Puigdemont. No es ni idea, de nada, de nada. No contesto una pregunta muy fácil, a usted que le gusta tanto poner fechas. ¿Cuándo van a cobrar los funcionarios lo que ustedes les quitaron? Les voy a recordar varias cosas. No solo no me está contestando a mí, señor Puigdemont, no le está contestando a cientos de miles de familias que tienen derecho a organizarse sus gastos, sus ingresos, a ver si pueden comprarse un coche, si pueden pagar la matrícula de los niños. ¿Por qué no les contesta a los ciudadanos? ¿Por qué les gusta tanto hablar de fechas, del neverendum y no de cuándo les va a pagar a los funcionarios? Mire, le voy a decir varias cosas. Los funcionarios catalanes son los que más recortes han tenido de toda España gracias a su gobierno. Con ustedes, además, en el gobierno ha subido la precariedad de este colectivo, mientras ustedes aumentaban los altos cargos. Además, ustedes no les están dando a los funcionarios ni la información ni la documentación que les están exigiendo de manera recurrente. Y por si todo fuera poco, ustedes aplauden a los que se dedican a amenazar a los funcionarios que no quieran seguirles en sus ilegalidades. Miren, ustedes tienen un problema, y es que para perpetrar su hipotético plan necesitarían a los funcionarios, pero los funcionarios lo que tienen que hacer es cobrar a tiempo, los funcionarios lo que tienen que tener es seguridad jurídica, y ya sabemos que ustedes están en un Titanic que se está hundiendo, pero no intenten utilizar a los funcionarios de salvavidas, que ya les conocemos, que ustedes son muy valientes aquí, en la tele y en los mítines, y luego delante del juez del 9N les echaron la culpa a los voluntarios, no quieran hacer lo mismo otra vez con los funcionarios. Le pregunto, señor Puigdemont, ¿por qué usted encuentra dinero para estructuras de Estado duplicadas y no encuentra dinero para devolverles a los funcionarios lo que es suyo? No solo las pagas, sino derechos que ustedes les han venido recortando como ningún otro gobierno autonómico ha hecho en España. ¿Por qué usted pone fechas para ese neverendum que usted había ninguneado, negado, se había reído de él, no lo había incumplido, no lo había metido en su programa electoral, había prometido la independencia en 18 meses porque supuestamente ya se había celebrado, y ahora pone fechas para el neverendum y no para lo que tiene obligación de hacer, que es para poner fecha a la devolución de las pagas? Yo le pregunto, señor Puigdemont, ¿cuándo van a devolverles las pagas que les han quitado a los funcionarios catalanes? Muchas gracias. Gracias, señora Arrimadas. Responde el presidente. Muchas gracias, señora Arrimadas. Hay una falsedad en la seva afirmación. Ya els hi estem retornant els drets. Ya els hi estem retornant els drets, i li prego que la propera vegada, quan faci una afirmació d'aquesta contundència, sigui una mica més rigorosa. Ja ho sé que vostè no parla pel Parlament, ni parla pels seus votants, parla per les teles, i segurament això queda molt bé dir que el govern no està retornant els seus drets quan ho està fent. I ho està fent un gran esforç. I permeti'm dir-li, sense cap ajuda, tampoc la seva, estaran vostès disposats a votar al Congrés, o digui'm les vegades que al Congrés vostès han votat el que han votat pel País Basc, de millores pel País Basc, per Catalunya? Quantes esmenes han presentat en favor de la sostenibilitat econòmica de Catalunya? Cap ni una. Les dues úniques que van presentar les van acabar retirant perquè se'ls feia vergonya a vostès mateixos de la poca quantitat que demanaven per Catalunya. Mirin, escolti'm, aquí hi ha una cosa que vostè hauria de reconèixer. En aquest país s'estan fent uns esforços i els està fent tothom, començant pels treballadors i acabant pel govern. Tothom, ningú té més interès que el govern d'aquest país a tenir les eines per retornar tots els drets que s'han anat retallant en aquest país els darrers anys. I sap de qui era la sobirania dels retalls? Sap de qui era? De l'Estat espanyol. I per tant estic convençut que vostè, quan plantegem que tinguem les eines de sobirania perquè vostè em pugui retreure, aleshores sí, amb raó, si no ho compleixo, que tenint les eines per retornar tots els drets retallats per la sobirania espanyola no ho hem fet, aleshores tindrà raó. Però li prego que ens ajudi a tenir aquestes eines perquè ara no les tenim. I finalment una altra cosa que té a veure amb la deontologia parlamentària, deixi-m'ho dir així.
Vostès, quan pregunten al president del govern, posen una pregunta genèrica. Està permès, s'ha fet sempre així. Situació política, molt bé. El govern, els consellers, els hi pregunten amb coses molt concretes perquè els puguin donar una resposta concreta, perquè se suposa que el control del govern el que busca és informació de qualitat del govern per una cosa que interessa també en els electors que vostès representen. Ara, parit un moment, sisplau, però intentar de tot l'ampli de milers de temes que un porta, saber aquell dia a mi li preguntaré exactament la concreció d'una dada sense dir-ho, amagar-ho a darrere de la pregunta anònima, perquè així el president quedarà com una persona que no té sensibilitat social, doncs mira, això és fer molta trampa. I jo crec que aquí al Parlament de trampes ja n'hi ha poques, senyora Arrimadas. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president.